El problema 249 nos dice lo siguiente: es un problema mm, entre algebraico y que podemos sacar un número, ¿verdad? pero tiene una componente algebraica más, eh, fuerte, digamos. ¿no? Entonces dice: dos piedras se arrojan verticalmente hacia arriba, desde el suelo. Una tiene tres veces, ¿ok? Y eso lo que nos dicen: una tiene tres veces la velocidad inicial de la otra. Entonces una la vamos a llamar 1 y la otra la vamos a llamar 2. Ya vamos a ver eso. Si la piedra más rápida tarda 10 segundos en regresar al suelo, es decir, pues de si lo que están haciendo las piedras es parte de un punto, ¿verdad? Salen, llegan hasta lo más alto y se regresa. ¿Verdad? Entonces, la más rápida tarda 10 segundos en llegar al suelo. A partir de esta información, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo le tomará a la piedra más lenta regresar? O sea, las dos piedras están haciendo esto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, ve, tenemos una información implícita. Tenemos la altura máxima. ¿Verdad? Y tenemos también, pues, que hay un tiempo de subida, ¿no? Pero este tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, verdad? El tiempo que tarda en subir es el mismo que el tiempo que tarda en bajar, porque el movimiento pues parte de un punto y regresa al mismo punto. ¿Ok? Entonces pues el tiempo total de todo el recorrido es una flecha hacia arriba. Tiempo total de todo el recorrido es dos veces el tiempo de subida o dos veces el tiempo de bajada, como lo quieran ver, o el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Por la forma, ¿verdad?, del problema. Y entonces, ahora nos dicen, si la piedra más lenta alcanza una altura máxima de h, pues, ¿cuál será la altura de la piedra más rápida en términos de h? ¿Ok? Bueno, entonces veamos a ver cómo se interpreta todo esto. Entonces, fíjense, nos dicen que una piedra es tres veces más rápida que la otra. Pues yo dije que la 2, cualquiera, ¿verdad? Puedo haber dicho que la 1 es tres veces la 2, da exactamente igual. ¿Ok? Entonces, tenemos que la piedra más rápida la llamé 2 y la piedra más lenta la llamé 1. ¿Ok? Entonces, la 2 es tres veces la 1, o sea, la velocidad de la 2 es tres veces la velocidad. Entonces, si el tiempo 2, es decir, de la piedra más rápida, son 10 segundos, ¿Verdad? En hacer todo este recorrido. ¿Ok? ¿Cuánto tiempo tarda la más lenta? Entonces, hay que tomar en cuenta esta ecuación. El tiempo de subida es la velocidad inicial entre g. Y el tiempo total de todo el recorrido es dos veces el tiempo de subida. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿por qué? Porque a, nos están pidiendo a partir de un tiempo calcular otro tiempo. Entonces yo tengo que relacion, relacionar de alguna manera la información de estas dos piedras, ¿verdad? En términos del tiempo. Y lo único que relaciona tiempo y velocidad es esta ecuación que está aquí. ¿Ok? De nuevo, tenemos velocidad, aunque sea algebraica, tenemos velocidad. Y pues... Tenemos un tiempo y queremos calcular el otro. Entonces, la forma de relacionarlo es con esta ecuación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues hey, tenemos la siguiente ecuación. Tenemos el tiempo 2, ¿verdad? Que es la información que tenemos. Y sabemos que el tiempo 2, el tiempo total, ¿verdad? De todo el recorrido, es dos veces. Voy agarrando estas dos. Dos veces la velocidad inicial entre g. ¿Ok? Dos veces la velocidad inicial entre g. Pero la velocidad inicial de 2 es tres veces la velocidad inicial de 1. Entonces, fíjense, bueno, ahí ahora sustituyo. Sustituyo esto aquí, ¿verdad? Y nos queda esto. Pero no hago la multiplicación. ¿Por qué? Porque yo quiero que me quede otra vez esta ecuación. ¿Para qué? Para decir tres veces el tiempo 1. Esto que está aquí, este 1. ¿Ok? Por eso no hago la multiplicación de 3 por 2, porque yo quiero que me quede la misma forma, fíjense, la misma forma, pero para V1. Y como tengo V1, eso quiere decir que es T1. ¿Okay? Quiere decir que esto que está aquí, lo que tenemos es T1. Por eso no hago. Entonces, por eso les digo que es una, un problema con una componente fuerte algebraica, pero que podemos obtener, en este caso, un dato. ¿No? Entonces, estas dos me permiten relacionar lo que es tiempo con velocidad. ¿Ok? Entonces, con rapidez, pues, para hablar en términos de magnitud. Entonces, pues ti parto de lo que conozco, de lo que conocemos. ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que se podría hacer también? Eso es otra manera de hacerlo, pues. De ahí Despejamos V2, ¿verdad? O inicial 2. Le damos de aquí con el tiempo, ¿verdad? Lo sustituimos aquí ok despejamos v1 ok y con v1 calculamos t1 es lo mismo solo que un poco de más de pasos ok entonces vean de aquí como tenemos t2 despejamos v2 v2 lo sustituimos aquí lo despejamos bueno aquí perdón despejamos v1 ok obtenemos el valor de v1 y con v1 obtenemos t1 pero todo eso que les estoy diciendo es. Se, se simplifica con esto. ¿Ok? Se simplifica con esto. Es lo mismo, los dos caminos son iguales. Entonces, se los menciono porque, pues, dos manera de llegar a lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que T2 es tres veces T1. Entonces, lo que yo hice aquí fue encontrar la relación directa entre los tiempos. ¿Ok? Entre los tiempos. Entonces, bueno, y ya, si tenemos T2 tenemos t1. ¿ok? Porque si despejamos t1 es t2 entre 3, pues 10 entre 3 es 3,30. Y la otra forma que yo les mencioné, ir, ir despejando, ir sustituyendo, ¿verdad? y despejando, encontrando valor y sustituyendo, tienen que llegar a lo mismo. Tienen que llegar a lo mismo. Ahora, ¿qué nos piden? Nos piden, pues, de, si el, la altura de la más lenta es h, ¿cuál va a ser la altura de la más rápida en términos de h? Y aquí de nuevo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que relacionar alturas con velocidad, ¿verdad? Que es la información que nosotros tenemos. La altura máxima, porque esto es la altura máxima. Es la altura máxima de la piedra 1, la que yo llamé 1, ¿okay? O la que dice la más lenta. Entonces, calcular la altura máxima de la 2, la velocidad, y hacemos algo similar. ¿Ok? Pero aquí sí tiene que ser algebraico porque no tenemos un valor. ¿Okay? No tenemos un valor. Entonces, pues bueno, ¿y qué es lo que tenemos? Tenemos que aplicamos H2, V2, ¿verdad? De nuevo, utilizando esto: H2, V2. V2 es 3 veces V1, pero como está elevado al cuadrado, entonces nos queda que el cuadrado eleva a este, a 0,1, y el cuadrado eleva a 3, es 9. De nuevo, estoy haciendo la sustitución de V2. En términos de V1. Y entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que esto que está aquí tiene la forma parecida a esto que está aquí, pero para 1. Entonces, H1. ¿Ok? H1. Entonces, quiere decir que H2 es 9 veces H1. Y si H1 vale H mayúscula, entonces quiere decir que H2 es 9 veces H. ¿Ok? Entonces, esto es lo que obtendríamos para el 249.